Él es Gordon, uno de los cofundadores de Intel, cuyos productos seguramente utilizas. En 1965, Gordon se dio cuenta que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada 2 años. A esto se le conoce como la ley de Moore. 10 años más tarde, Gordon actualizó su observación, cambiándola de 24 a 18 meses, y desde ahí, la mayoría de los avances tecnológicos, no solo los microprocesadores, han venido creciendo exponencialmente a ese ratio, duplicando su velocidad cada año y medio. A diferencia del crecimiento lineal, en el que uno pasaría de 1 a 2 a 3, y así sucesivamente, por ejemplo hasta llegar a 51, el crecimiento exponencial construye sobre lo ya construido, incrementando la velocidad de dicho crecimiento con cada paso que toma. Es así que creciendo exponencialmente, uno pasaría de 1 a 2 a 4 a 8 a 16 a 32, y así sucesivamente, duplicando cada 18 meses, de tal manera que en 51 años llegaría uno a la asombrosa cifra de 18 trillones. Es gracias a ese crecimiento exponencial que hoy sientes que el mundo cada día va más rápido y que el internet y los teléfonos móviles nos han cambiado como personas y como sociedad radicalmente. Es gracias a ese crecimiento exponencial que cada día y con mayor rapidez descubrimos nuevos planetas, desciframos más componentes de nuestro genoma e incrementamos la productividad de las energías renovables. Es gracias a ese crecimiento exponencial que hoy tenemos carros que se manejan solos y robots que fabrican más robots, que podemos llevar educación a cualquier rincón del planeta y que los estándares de vida y el nivel de inteligencia de la población crecen año contra año. Es gracias a esa pequeña observación que se volvió un mantra para los desarrolladores de tecnología que hoy fabricamos máquinas y programas que piensan y aprenden por sí solos y que todas las industrias, sin excepción, están pasando por una revolución digital y por lo cual, muy pronto, por pequeño que sea, todo lo que veas será un computador.